eso de los... Yo también me acuerdo de la existencia. ¿Qué ha sido eso de cristosología? Me meto como materia de cristosología. Nadie me cree si no salió. Hola gente, ¿cómo están? Andamos aquí en Veracruz, en la laguna de Tamiahua, y vamos a dar un pequeño paseo en bote. Vamos a comer en un restaurante que se llama Veracruz y espero volar un poquito el dron. Vamos a ver qué tal queda. Tenemos de mango, de amarillo, fruto rojo, de limón. Este es el nombre del restaurante, el Veracruz. Este es el restaurante lleno. Es la primera vez que vengo aquí. Está muy bonito. Se lo recomiendo. Se llama, el restaurante se llama el Veracruz. Y es la laguna de Tamiahua. Está como a 20 minutos cruzando de Tampico. A 20 minutos. Y está luego está cerca. Cruzando de Tampico, vas a caer. Cruzas por el puente Tampico. Y llegas en 20 minutos, ya estás aquí. Estas lanchas las rentan para dar paseos. Vamos a ver si ahorita podemos rentar una para dar un paseo. Está muy bonito. Y este es el restaurante. Ahí están todos esos botes que se rentan. Y hay muchos restaurantes, no nada más está este, hay varios restaurantes. Ahí pasamos por unos fácil, como por unos 7 restaurantes. Y hay mucha variedad, pero este, pues, los compadres con los que vengo, han venido aquí y dicen que está muy sabroso. Bueno, pues ya estamos sentados en el restaurante del Veracruz. Yo pedí unos camarones al ajillo. Tú pediste unos camarones a la crema y chipotle, ¿verdad? Con mi sugar quiero del medio. ¿Qué más pidieron por allá? Allá está de patitas, que va a comer de patitas por México. Un saludo. ¿Milanesa de pollo? A ver tu plato. ¿Qué pediste? ¿Filete empanizado? Es un filete empanizado. Filete empanizado y viene acompañado con arroz, ensalada y papas a la francesa. Excelente. Y estamos aquí en... Pollo. ¿Dónde estamos, Gustavo? Estamos aquí en el Veracruzano, en el restaurante Veracruzano, aquí en Tampico Alto, Veracruz, en la ribera de Tampico Alto, Veracruz, disfrutando aquí de un bello atardecer. Qué bárbaro. Bueno, una bella tarde aquí, en compañía aquí de nuestra familia, de la ciudad que nos visitan, de Matamoros, Tamaulipas. ¿Tú qué pediste, Laura? Filete empanizado. Filete empanizado al mojo de ajo. ¿Tú no pediste nada? ¿Qué? No se ve, está todo oscuro. Un saludo a todos. Está rico, no está rico. Muy sabroso. Y que a ver si me patrocinan los mariscos de Veracruz. ¿Gustan algo más? Va a llegar otro platillo, son camarones empanizados. Al ataque.
3.50 aquí. ¿Y este en cuánto? 6.50, este está más a todas, pero los asientos. Más caro. Sí. Está bien aquí. 3.50. Está bien, en este, ¿no? Sí. Es que este está bien bonito y los asientos, pero vale 6.50. Ay, pero por favor, 6.50. Está caro, ¿no? Aquel está mejor, mira. Está más, es como más clásico. ¿Te ha gustado? Este es como más clásico. Claro, es lo tradicional. Lo tradicional. Sí, eso es muy moderno. Sí. No tiene caso, ¿no? Es como si fuera a hacer un Ferrari y no se disfruta, hija. Sí, claro. ¿Quieres vivir lo auténtico? Imagina lo típico de aquí. Mira, de aquí, pues ya fuiste a Disney. Vámonos de una vez. Sí. Yo lo voy a grabar aquí. Súbanse. ¿Te graba, papá? Sí. ¿Te graba tú? ¿Va a pasar? Sí. Bueno, aquí primero. Aquí. ¿En Tija? Paseo aquí en bote. Con César Niño de Droneando Ando. ¿Le pongo yo primero? Pásale, pásale. ¡Ay, juez, su mecha! Yo me voy mero atrás. ¡Ay, espérate! Porque se va hasta el otro lado. Estamos con Sammy, con Lupita. Estamos aquí. Vente, mami. Tranquila, tranquila, nah, no se voltea. ¿Cómo crees? ¿No se voltea? ¿Tienes aquí en medio o ahí en el asiento? No, aquí en medio. Pero faltan otros dos. Ah, porque hay una banca, ¿verdad? Sí. Sí, no, aquí. ¿Estás seguro que no se voltea? ¿Para grabar? Ten, hija. ¿Y una banca? Sí, ten. Estamos aquí en la perra. No voy a sacar la mano. Cuidado con la mano, nomás se la tiene. Se los come la gana. Ah, sí, cuidado con la mano. ¿Ya? Vamos a dar aquí un paseo por la laguna de Tamiagua, César. Sí. Vamos a ver qué te parece. Vamos a vivir la experiencia, a ver qué tal está. Vamos a ver si es como te contaron. Pues de Mencho que estaba muy padre, pero. Ah, sí, la verdad. Con el agua muy sucia. Amigos, amigas, pues vale la pena este recorrido. Estamos iniciando ya. Ya me espantaron, me dijeron que no saque la mano porque ahí me vaya a morder un cocodrilo. Sí, hay pirañas, hay cocodrilos, hay... ¿Qué más? Manatí. Manatí sí hay también. Sí, dicen que hay. La verdad es que sí, nos han comentado que hay manatí. Un saludo a todos, vamos a dar un paseo en bote. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Bote? ¿Panga? Aquí le dicen panga, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama aquí? ¿Panga o lancha? Lancha. Lancha, ok, aquí es lancha, porque yo en Tampico escucho que le dicen panga. Sí. Las pangas son las de madera, las que había de madera. Ah, ok. Las pangas son las de madera, dice el señor. Ahí está el señor, el chofer. Vamos a dar un paseo en lancha. Vamos a ver qué tal nos va. Siente aquí la brisa de la laguna. Y vamos con De Patitas por México, para que se suscriban a su canal. Un saludo para De Patitas por México. Así es, amigos, no se les olvide suscribirse a De Patitas. Están hablando. Ah, sí, es acá, pues yo estoy grabando allá. Así es, amigos, pues no se les olvide, recuerden suscribirse al canal De Patitas por México. Estamos aquí en la laguna de Tamiagua, en Tampico, Alto Veracruz, a 20 minutos del puerto de Tampico. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta aventura aquí por las tranquilas aguas de la laguna de Tamiagua. Acompáñenme a conocerla. Suscríbanse al canal De Patitas por México. Así es. Ahora acá. Aquí estamos con el buen César de Droneando. Pero si no se llama César Niño. César Niño. Gracias.
En esta ocasión, ¿qué tal amigos, amigas? Tenemos la suerte de estar a punto de recorrer aquí compañía aquí a la gente de Puerto Rico. Un saludo. Del canal de Troneando Ando. Troneando Ando. Vienen a conocer estos lugares maravillosos aquí del norte de la ciudad. Y ahora podemos hablar de España. ¿Esos son pelícanos, no? Aquí a mi derecha podemos ver los pelícanos. ¿Qué clase de animales encuentras aquí? Bueno, animales marinos. Acuáticos. Marino, ¿no? Marino. Animales vivos. Pues los pelícanos. Ah, sí, es que esos viven abajo del agua. Salen a cazar, pero viven abajo del agua. Son aves acuáticas. ¿Aves acuáticas? Son aves acuáticas. Ah, ok. Sí, las clasifican. Se me hace que eso te lo acabas de inventar ahorita. Pues la mojarra, la tilapia. ¿Hay cocodrilos aquí o no hay cocodrilos? Pues regularmente no. Es probable que lleguen de otros lugares aquí como de las lagunas circunvecinas, pero nunca se ha dado un caso de que aquí no habitan. No, se tiene conocimiento, ¿verdad?, de que habiten en este lugar. Okay. Sin embargo, pudiera ser que te encuentres por que hay manatís. Yo no los he visto, pero la gente cuenta que hay manatís. ¿Y tampoco es permitido bañarse aquí? No está permitido bañarse por la profundidad de la laguna, la corriente. Sí, porque se me hace raro, el agua está muy tranquilita, se siente muy padre como para bañarse, pero sí no veo gente bañándose aquí. Sí, por la parte de abajo hay corrientes. ¿Es como en el río Bravo? Más o menos. Que hay remolinos abajo, es peligroso. Parece como el río que tomamos en el policía. Ah, sí, ¿de dónde vas? ¿En la misión? Miren qué bonito está para acá. Sí, no sé. Vamos a pasar por el que se llama el túnel del amor. Sí. Ok, aquí hay un lugar que se llama el túnel del amor, que es, pues, es un área donde los, el, ¿cómo se llama? Los lirios, no, el... El manglar, se me fue el nombre. El manglar forma como un tipo de túnel. De un túnel. Sí. Ok. De un túnel y son algunos 100 metros más o menos. Okay. Y es un lugar muy bonito, seguramente les va a gustar, les va a encantar este lugar. Ok. Parece excelente. ¿Este lugar es donde pescan camarón? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a charangas? Charangas. Y ahí donde vemos esos palitos, esas varitas, es una charanga. Eso es elaborado por las personas para poder pescar el camarón. Aquí en este lugar, sí, en este lugar hay camarón. Ok. Es el famoso camarón de laguna, que es muy, muy sabroso, ¿no? Ok. Yo ahorita volé el dron y esta de aquí es como una, se puede decir como una, es como una isla, es como un chorizo, ¿no? Está largo. Y de aquel lado ya es el mar. Así es. Y esta parte es una isla. Ajá, es una isla. Es la isla de Juana Ramírez, si no me equivoco, no, Cabo Rojo. Ok, la isla de Cabo Rojo. Okay. Y brincando esa isla son como unos 200 metros más o menos de extensión y llegas a la playa. Ah, ok. Una vez fuimos. Sí, ya fuimos por ahí. De hecho, por ahí tenemos un video para que no se lo pierdan. Es el video de la laguna Tampico Alto, laguna de Tamiagua. Por ahí lo pueden ver. Es como el video número 5 o 6. ¿En tu canal qué se llama? En el canal de Patitas por México. Okay. Ahí lo pueden ver. Suscríbanse al canal. Tiene muy buenos videos. Se los vamos a agradecer mucho. Que suscriban al canal. Oye, ¿cuántos suscriptores tienes? Ya tenemos 820 suscriptores, pero la verdad queremos tener más. Me vas ganando por 100, me pasó. El objetivo ahorita es llegar a 1000 suscriptores y pues de ahí ya lo que venga, lo que caiga es bueno, ¿verdad? Es que ahorita lo
Luisito Comunica como está temblando, ¿verdad? Luisito, escala por el mundo, ya ahorita están temblando. Ya están. Sí, no, sí, no, no, ya, ya. Están buscando estrategias nuevas. Creo que tomó de más. ¿Qué dice la perra? Sí, la perra este. Es la perra flaca. Lancha. Ahí está la perra. La... No, digo atrás. Ahí se dice la perra. Ahí la perra. Qué bonito está aquí. Eso dice que lo hacen aquí, ¿verdad? Para pescar el camarón. Ajá. Ok. Se van quedando los camarones ahí. Saludos, Lupita. Neni. Mira, Samantha. Estamos felices con familia. Estos son los famosos patos buzos que le llaman. Estos se sumergen en el agua, ¿verdad? Se me hace que fue que había uno que venía así de picada y se metió. ¿Pero entra hasta adentro o nomás así? Sí, se mete. No, pero hay uno que se llama patobuses, nada abajo del agua y pesca los pescados. Sí, este no es verdad. ¿Este cómo se llama? Se llama fragata. Ah, esta es la fragata. Sí. Ok, es el ave, la fragata. Que dice sí, que se mete al agua, se sumerge y caza pescado. Ah, caza, ¿no? Pesca pescados. Y esa es una gaviota. Gaviotas, pelícanos. Gaviotas, pelícanos, fragatas. Fragatas. Ok. Ahí están los pelícanos. Así es. ¿Y estos postes aquí, por qué están? ¿Qué había aquí? Ese es un pelícano. Era un criadero de ostión. Ah, es un criadero de ostión. Era, ya no. Ya no. Ah, era. ¿Ya no lo usan o? No, ya no. Ahora es el santuario del pelícano. Santuario del pelícano. Ah, ok. Aquí se llama el santuario del pelícano. Miren qué bonitos están. Y cada uno allá en su espacio, sí. Qué bonito está aquí, ¿eh? Y bueno, eso. La vez pasada que vinimos estaba todo lleno de pelícanos. Ah, ¿sí? Y pero es más temprano. Más temprano. Ah, sí. Es por la hora. Hablan en la comida ahorita, ¿no? Bastantes, como quiera. Mire ese, qué bonito es a mí. Tienen patas. Manatís. Manatís, andaban dos, pero ellos salieron. ¿Cocodrilos? Cocodrilos no hay. ¿Nunca han visto aquí cocodrilos? Pero sí se meten, pero luego se salen. Ah, mucha gente pescando y en ruido de motores, se ahuyentan. Ok, se van. Es el camino para la playa, mire. Es el que está aquí enfrente. ¿Ahí? Sí, ahí está el muelle. Ah, ok, ¿dónde está el muelle? 400 metros, ahí está el mar. Este está chiquito, está cortito este pedazo, este tramo de la isla, ¿verdad? Es el más corto que hay. Ah, ok. Vienen por ahí. Ahí desembarcas y te vas caminando, son como 40 metros, dice. No, 400 metros. 400 metros, ah, por ahí. Un error de cero. Que son 400 metros, llegas ahí y te vas a pie 400 metros y ya está el mar. Esta laguna llega allá por cerca de Tucumán, por allá. Sí, hasta allá llega. Y para este lado llega a Tampico. ¿A Tampico? El Pánuco en tronca. Ah, es en tronca con el Pánuco. Ok. Ahí va otra lancha. Mira, están sacando ostiones. Y pues esto es lo que se conoce como el túnel del amor. El túnel del amor. Llegamos al túnel del amor. Es un túnel dentro de los matorrales. Qué padre. Thank you.
estamos en el túnel del amor. A la misma laguna, no es que es un tramo de matorrales que pasa. Está padre. Aquí se me hace que te sale depredador, ¿no? ¿Te gusta matar? Pues este es el muy mencionado túnel del amor, que le dijeron que es una especie de túnel que se formó en los matorrales. Saludos. Está muy muy bonito el agua. Y aquí salimos a la laguna. Laguna de bonito. A ver si no chocamos contra aquella lancha que viene allá. Está bien bonito. Aquí es un solo carril, ¿eh? Ahí viene uno de allá para acá. Están a punto de presenciar un accidente. Sí, una bola. Una catástrofe. A lo mejor aquí agarra rating el canal. Con esto vamos a ir hasta pum 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 arribotota. Ahí viene otro bote, vean. Accidente en la laguna también. Tuvimos un accidente en la laguna de Tameagua. Ahí viene otro bote. La matadora. Saludos. Está muy bonito, la verdad. Eso que se hace ahí son que como parecen como conchas de ostión, ¿no? Mira. Es como es como hongo, ¿ah? Parecen ostiones. Las conchas de los ostiones. ¿Son ostiones? Ah, ok, mira. No estaba muy equivocado, muy muy erróneo. Sí, son ostiones. Órale. Está muy bonito, la verdad. Que se descompuso el bote. Pues ese es el túnel del amor. Ahí la pecera del amor, pero este es el túnel del amor. No.
regresamos, ahí es el restaurante El Veracruz, que fue donde comimos. Así que de aquí nos bajamos nadando. Bueno, gente, pues esto fue todo. Espero les haya gustado el video. Desde la laguna de Tamiahua, Veracruz, en Tampico Alto. Nos vemos a la próxima. Bye bye.